Chicos, nos vemos en 2 minutos. Hi there. Hi, teacher. Okay. Welcome to the class, everyone. We are going to start today, right, with our activities. Vamos a comenzar con nuestra clase, con nuestras actividades, right? Let's pay attention here, please. Just give me one moment. Vamos con la asistencia, right? Bienvenidos a la clase, bienvenidos y gracias por conectarse a tiempo a la clase. Vamos a empezar acá. Hi. Uy, acá. Vamos a empezar con Brenda y Amilet Estrada Torres.
Presente. Diana Marcela Gómez Ortiz. Presente. Edwin Leonel Ordóñez Velázquez. Presente. Francisco Humberto Amaya Miranda. Francisco Humberto. Ok. Veamos, Gabriela María Velázquez Zacarías. Presente. Okay. Gerardo Antonio Colocho Cordero. Gerardo Antonio. Uy, Gerardo, ¿dónde está? Aide de la Paz Santos Vázquez. Presente. Jair Adonis Martín Molina. Juana Cristela Euseda García. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Karen Janet Cruz Valiente. Presente. Carla Susana Mena Valencia. Katia Carolina Parada Trejo. Marina Vanessa Vázquez Romero. Marina Vanessa. Pamela Abigail Vázquez Hernández. Miriam Arelí Romero Luna. Presente. Thank you. Santos Alberto Chicas Juárez. Santos Alberto. Silvia Lizeth Barrios Morales. Teresa de Jesús Ramos Santos. Presente, teacher. Verónica Esmeralda Martínez Dueñas. Presente. Jessy Beatriz Valle García. Ok. Now we're going to start here. Qué poquitos han venido. Hay demasiados faltantes. Déjenme escribir aquí al chat. Porque veo que muchos no están en clase. Give me a moment. Okay. Now we're gonna start here, right? Vamos a comenzar entonces con la clase, ya que no tenemos muchos estudiantes este día. Let me show you. Today is class number 14. Este día estamos en la clase número 14. 14 de 20, entonces vamos muy, muy bien, right? And this is our class. Our class today is how to use prepositions of time, okay? ¿Cómo se utilizan las preposiciones de tiempo? Pero ayer también estuvimos trabajando con WH questions y vimos cómo decir la hora, right? We did two activities yesterday. Estuvimos viendo cómo utilizarlo. Entonces, este día, we're gonna do exactly the same, right? We're going to start practicing here. First, we're going to start with questions and answers using the vocabulary below. I have here some phrases that I can use, right? The phrases that I have are here. Meet my friend Bill. Business meeting. Go out to clubs. Relax at home. Go to the gym. Work late. Visit parents. Okay. Ahora, vamos a crear nuestras preguntas. Right? Tenemos ya acá los días de la semana. On Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday night, on Saturday, on Sunday. Right?
So, for example, I want to create a question for Monday, right? Yo voy a crear una pregunta así. What do you do on Monday? What do you do on Monday? That's my question. Aquí no me cabe porque está bien chiquito, right? What do you do on Monday? I have a business meeting on Monday, right? Now, what is the vocabulary that I am using? Look at this. ¿Cuál es el vocabulario? I am using this, right? Estoy utilizando esta palabrita, esta frase, business meeting, y lo estoy colocando en un día de la semana, right? Y estoy utilizando una WH question, right? So, that's what we are going to do. This exercise is going to be individual work. Va a ser un ejercicio individual porque queremos ver cuántos se recuerdan de cómo crear preguntas. No solamente van a crear preguntas con what. Pueden utilizar what, where, when, etc. Right? ¿Se entiende qué es lo que vamos a hacer en estos momentos? Yes, teacher. Yes. Let's do it. Pueden utilizar este vocabulario. Pero si ustedes tienen más, chicos, do it, ¿ok? Si ustedes tienen más vocabulario en mente o quieren utilizar algo y no están seguros, pregunten. Tal vez los puedo ayudar. ¿Ok? Let's do it. Let's go ahead and do this. Vamos, vamos, vamos. Individual work. Tenemos los 7 días de la semana. Entonces, 7 preguntas, 7 respuestas. Ya soy viejita, ya tengo entrada aquí. Mira. Vamos. ¿Tienen preguntas? Háganlas también. Yo con mucho gusto les ayudo.
Tell me if you have questions. Avísenme si tienen preguntas, por favor. Teacher. Yes. Utilizaremos estas, esas palabras las utilizaremos en la pregunta o en la respuesta o donde lo conjuguemos. Donde lo, ustedes pueden ocupar la frase en la pregunta y en la respuesta. Okay, teacher, gracias. Por ejemplo, yo puedo decir, why do you have a business meeting? I have a business meeting because... La verdad. Entonces lo estoy utilizando en las dos, en la pregunta y en la respuesta, dependiendo del tipo de pregunta. Este tráfico, ¿cómo se dice? Traffic. But you're going to write it like this. Give me a moment. Traffic. Estacionamiento se va a decir traffic jam. Traffic jam. Congestionamiento. No sé si está bien. Tengo una pregunta que dice, why on Friday night? La respuesta que he escrito es on Friday traffic jam. Pero no sé si está bien la redacción. ¿Qué queremos decir ahí? ¿Por qué el viernes trabaja hasta noche? Y la respuesta es... Okay. ¿Cuál es el verbo trabajar? Okay. ¿Cuál es su pregunta? Es que he escrito, why on Friday night work late? Okay. Ahora vamos a seguir la estructura que hemos seguido para las preguntas, ¿ok? Why, tenemos la WH word. De acuerdo con las estructuras que hemos estado viendo, ¿qué iría después de why? Do. Why, ajá, y después de do, after do. Mire la estructura que hemos estado viendo, por favor. Sí, permítame. What do you do? Okay. What do you? Su verbo no es do, su verbo es trabajar. ¿Cómo se dice trabajar? Work. Why do you work? Right. Why do you work late?
Porque trabajaste tarde on Friday. Ok. Right? Ahí está. Gracias. Okay. I work late. El verbo I work late on Fridays. Y ahí vamos a utilizarlo en tráfico. Because there is traffic jam. Okay. Gracias. Okay. Very good. Thank you. Teacher, one question. La pregunta puede ser who visits parents on Tuesday? Who visits parents? Los papás de quién? ¿Quién my los parents. Who visits my parents on Tuesday? Sí, está correcto. Okay, pero escribámosla. Okay, gracias. Uh-huh. Who visits my parents on Tuesday? Ahorita. Ya terminó. Sí. Okay, I did finish, Cristela. Done, okay. Diana, Karen, Teresa. I finished, teacher. Okay, tenemos toda la cámara apagada. Solo tengo 4 personitas para cámara encendida. Solo Diana, Gabriela, Ide y Cristela. ¿Los demás? Ah, sí, potes. Dura, teacher. Ah, ¿qué? Estoy trabajando con la captura. Ah. Entonces se me apaga la cámara. Esa es su bola. ¿Y usted, señorita Verónica? ¿Y usted, señorita Carla? También, teacher, es que me pasé para el teléfono. Vamos, 2 minutos más para terminar nuestras preguntas. Finish, teacher. Very good. Thank you, Gabriela. Now, the ones that already finished, los que ya terminaron, right, pueden escribir sus preguntas, por favor, en el chat. Por lo menos 2, con las que se sientan más incómodos o más incómodas, que piensen que estén malas, para confirmar que no lo están. That's in the chat. Karen, ¿ya terminó? Yes, teacher. Pero sí tengo una pregunta. Yo quería hacer la pregunta que por qué iré a visitar a mis padres el viernes en la noche, pero no sé si está bien estructurada. Why do visit parents on Friday night? Pero la traducción que le dio, la interpretación que le dio no está correcta, porque usted dijo iré, e iré es en el futuro. Y no hemos visto el futuro. Entonces, ¿por qué va a visitar a sus papás los viernes en la noche? ¿Por qué va? Recuérdense que es una rutina.
right? Hola, hijo de Emilio. Okay. Sería, why do go, busy? Why do I visit? Porque yo visito a mis papás. Why do I visit my parents on Friday night? Friday night. Pero, okay. Thank you, teacher. You're welcome. Eso quería decir, ¿por qué visito a mis papás los viernes por la noche? Sí. Porque si dice visit, ¿por qué iré a visitar? Ya es otro tiempo verbal. Iré a visitar es otra cosa. Ya no es presente simple. Thank you. You're welcome, Karen. Veamos, tenemos ejemplos acá muy buenos. Brenda. Brenda says, what do you do on Wednesday morning? I go to the gym on Wednesday morning. Todos los días de la semana van con mayúscula. Todos, sin excepción. No importa en qué momento de la oración. Siempre en mayúscula. What day of the week do you visit your parents? I visit my parents on Sunday. Good, excellent. What do you do on Saturday? I always visit my parents on Saturday. Good job, Diana. I did. Why does Gabriela go out to class? Because she likes to party. When do you go out to clubs? I go out to clubs on Friday night. Excellent. You see? Nice examples. Tenemos muy buenos ejemplos en el chat. ¿Qué hay de los demás? Teacher, yo estoy en el teléfono, se los puedo leer. Yes. When you work later, I work late on Tuesday. When you go to the gym? Okay. What do you do on Sunday? I have relaxed at home on Sunday. Mm-hmm. Okay. What happens here, Gabriela, is that you have, en las dos primeras preguntas, olvidó el auxiliar. ¿No es el auxiliar? When do you go to the gym? When do you? Exactly. When do you go to the gym? Exactly. Okay. Y la otra es, what do you do on Sunday? Exactly. I relax on Sunday. I have a relax. I relax at home. At home on Sunday. On Sunday. Mm-hmm. Okay, teacher. Let's see here. Why do you have business meeting on Tuesday afternoon? Because I have a busy life. Business. Why do you visit parents? ¿Los parents de quién? ¿Los papás de quién? Edwin Leonel. Why do visit parents? Los míos, teacher. Why do you visit your parents? Your parents. Oh, okay. Vamos a utilizar your porque alguien más está dirigiendo a usted. Me imagino, right? Okay. Para el cambio. Para el cambio. Veamos el siguiente. Why do you relax at home on Saturday? No se olviden de que todos los días de la semana van con mayúscula. Where do you go on Friday nights? Very good. Now, we have the examples here. Seguimos con nuestra clase. Seguimos. Right? We have here the next exercise. Yesterday, we were working with the time, right? We have some examples here. Tenemos algunos ejemplos. Right? Look at them. Veámoslo cada uno de ellos. It says here, for example, it's 1 o'clock, right? It's 1:05. It's 1:05. It's 1:15. It's 1:15. ¿Se recuerdan? A quarter. It's 1:30. It's 1:40. It's 1:40. It's 1:45. It's 1:45, right? These are examples. La pregunta aquí es, what time is it? ¿Qué hora es vos? What time is it?
Oh, it's 8:28. Uy, ya pasó un montón. It's 8:28. Right? It's 28 after 8. Right? So en este caso, debo poner atención a los relojes. Vamos a hacer un ejercicio en parejas. Right? In this exercise, we have here different clocks. Tenemos 6 relojes. Veamos el primero. It says, what time is it? It's 20 after 2. Or it's 2:20. Tengo la pregunta, right? I'm gonna put the question here, right? I have the question. What time is it? Right? And the answer, it's 20 after 2 or it's 2:20, right? So what are we doing here? Para cada uno de estos relojes, para cada uno de los relojes que tenemos, vamos a decir la hora, por lo menos en 2 formas distintas. ¿Ok? Ayer vimos 3 formas. Esta vez lo vamos a hacer de 2 formas. ¿Right? Utilicen las notas que copiaron ayer. Utilicen lo que tienen de ayer para poder responder. No les envié la imagen, ¿verdad? De lo que vimos en clase, del reloj. No, teacher. No, ahorita se la voy a enviar. Give me a moment. G26. Vamos a ver acá. Se lo voy a mandar para que se recuerden cómo era el ejercicio que hicimos ayer. There we are. You have your whiteboard. Ahí tienen ya la información. Okay. ¿Se entiende qué es lo que vamos a trabajar? ¿Sí? Yes, teacher. Yo tengo una pregunta. Dígame su pregunta. Porque por eso no hice la tarea de hoy. Es que, vaya, aquí pregunta, what time is it? Uh-huh. Y se contesta, it's 20 after. Pero en la respuesta de la tarea aparecía el at, on, in. Es que eso entonces, no lo hemos visto, sí. Se lo vamos a ver hoy. Eso está aquí ve, prepositions of time. Todavía no lo hemos visto. Ajá, pero una pregunta, ok, pero ahorita para contestar es así, is 20, no es sí. It is at. Lo que pasa es que esta, la pregunta que estamos practicando en este momento es what time is it, qué hora es. Y la otra pregunta donde vamos a utilizar las 3 preposiciones es what time do you wake up? I wake up at 7. Es a qué horas haces tal cosa. No, qué hora es. Esta pregunta es qué hora es. Ah, oh, sí, ya lo entendí. Ok. Entonces, por ejemplo, dice, what time do you start your English class? I start my English class at 8 p.m. No le estoy preguntando la hora, le estoy preguntando a qué horas realiza esa actividad. La hora, ¿cómo se llama? El momento específico. Sí, pero no vamos a seguir con eso porque tenemos que hacer este ejercicio primero. Ok, let's continue. Let's continue here. We're gonna work in groups. ¿Ya tomaron captura de pantalla? ¿No? Yes, teacher. Yes, ¿los demás? Yes. Yes, teacher. Yes, okay. Let's get to work then. Vamos a trabajar. Por favor, trabajen completos acá. Let's go. Con su grupo, click, 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 click for your group. Click there. Vamos.
La primera, dijo? No sé, ya hice la primera porque usted me hizo la segunda. Yo la primera ¿sí? he puesto is 50 past one. 60. Sí. 50. 50. 50. Pero podemos decir, permítame. La primera. Sí. Repita la respuesta. Is 50 past one. Past one. Pues, ajá. Son las 6:50. It's 6:50. La primera era, hijo, no. La segunda, perdón. Que la primera fue la que hizo la teacher. Ah, ya hizo la primera. Ajá, sí. Que la primera era la 1:20. Ajá. No, la 1:20, sí. Yo pensé que era la unicorn. Entonces la segunda es que son las 6:50. Ajá. Sí. Sería it, six, puede six, ser six. Is. It's six, 50. It's 6:50, ajá. Esa es una forma. Diga la segunda. Ah, vamos a hacer la otra forma. Is 15. Is 15 past 6. No. No. Recuérdese que va a utilizar past en okay. Solamente before. En la primera mitad. Sí, before. Is 15 before 6. No, porque va a decir que faltan 50 para las 6. ¿Eso qué va a decir? Son 50 para las 6. It's 10 after 7. No, after no. After es después de. Miren la imagen que les envié, por favor. Cierto, de la oficina. ¿Qué nos dice la imagen? Is 15 to 6? No, Leonel, me está diciendo que faltan 50 a las 6. Tú también es igual que before. Sí, por eso está en la misma parte. Okay. Miren, tú en before están en la misma mitad. Past and after están en la misma mitad. El reloj, ayer les expliqué que estaba dividido en dos partes. La primera parte, los primeros 30 minutos, utilizamos past and after. Los otros 30 minutos, del minuto 31 al 59, utilizamos to or before. Quiere decir que no podemos decir que faltan 50 para las 6. Es imposible. Ok, entonces, is 10... It's 10. Ajá. 2-6. 2-7. It's 10-7. Very good. Escríbalo, por favor. It's 10-7. Faltan 10 a las 7. It's 10-7. Okay. De las dos maneras sería, ¿verdad? Yes, sir. Las dos están correctas. Los veo en un minuto. Ok. Tres formas. O solo dos. Ah, perdón. Sí, de dos está bien. Va. Vaya, ahora vamos con... 8:45. Este que sería... Ah, 8:45. Sería... Y... Hey. Hey. 45. Okay, teacher. 45.
Mm-hmm. It's. Pero aquí sería 45. Mm-hmm. Y la otra sería... De ahí. Ah, la otra forma que sería it's 15. Ajá. 15. Four. Ajá, no, sería tú. Mm. Ajá, before o tú, cualquiera de las dos. No, es, no, porque son, aquí sería. Sí, aquí estamos diciendo que faltan 15 minutos para las 9. Aquí sería, it's 15 to 9. ¿Cómo? No. No. Y que falten, entonces sería before it's 50 before 9. Sí. ¿Verdad? Sería así. Ajá. ¿Sí? ¿Sí? Sí, así está bien. Va. Ahora vamos con la otra, ¿verdad? Sí, ahora sería las 11 y 5. 11 y 5. Entonces, y... It's 11. Uh-huh. 11. 5, sí. 11, 5. Y la otra sería it's after. Ah, no, perdón. Sería it's past? Five. Past. Ajá, it's five past 11. Exacto. Five past. 11. Uh-huh. Ahora la otra que sería 3 y 15, ¿verdad? Sí. It's. Sería it's 3:50. Uh-huh. 15. Sí. Y. Uy. Ya no pasa acá. Ay, no, no todavía no. Ah, ok. Todavía no. Diga. Ah, ¿tienen preguntas? Sería, es nine, como son 45, va, sería 45. Es, el último es las 4:30, ¿verdad? Es en español, sí. 4:30. It is half past one. It's half past four. It's half past four. Ese es las y media. It's half past four. Half past four. Y otra forma de decirlo es it is four. It is four. Very. It is 4:30. Repeat with me, Aide. ¿Ah? Así, mira, para que le salga más bonita la pronunciación. Va a poner su lengua así un poquitito. Ahorita la vamos a exagerar, obviamente, ¿verdad? Va a poner aquí y le va a hacer 30. Pero solo la puntita. 30.
Exacto. Ready. Que salga un poquito de aire. Ready. Ready. Exacto. Ready. Porque hay unas personas que dicen Daddy y no, porque Daddy es sucio. Otras que dicen Tori y Tori es un nombre. Entonces usted va a decir Teri. Exacto. Very good. Okay. Thank you. Gracias. Gracias, thank you. See you in a moment. Okay. Hi there. Hi, teacher. ¿Tienen preguntas, chicas? No, we finished. You finished. Bye. Yeah. Me van a dar un chancecito porque los demás no han terminado. Okay. Están a medias. Okay, teacher. Okay. Perfect. See you in a moment. Okay. Practice the pronunciation, okay. Practice the information, okay? Okay. Okay. Y son las 1:40. Uh-huh. Y luego dice 20 antes de las 2. Ajá. Vaya, antes de las 2, entonces, Isa Cuare, antes de las 9 sería. Dios mío, mira que nos hemos quebrado. Está aquí la teacher. ¿Teacher? Hola, teacher. La cuestión sería en la de 9:45. What time is it? Sería it's 9:45. Exactly. Or it's 9. Or it's 9:45. Ajá, ¿para en ellos? Se puede decir 45. Yes, it's 9:45. Ah, okay. Pues sí se fue. Uh-huh. Thank you. See you in a moment. ¿O tiene más preguntas? Díganme. Si tiene más preguntas, díganme. Ay, sí, ahorita no, con esta nos quebramos la cabeza. Es que, ¿verdad? Si decimos is 9:45 or is 9:45 before 10. Before 10 es lo mismo. Exacto, señorita. Estamos diciendo lo mismo, falta 15 para las 10 y en la otra también estamos diciendo faltan 15 para las 10. Correcto. Ok. En la dos está diciendo exactamente lo mismo. Ok. Entonces sí estaría correcto. Or is 9:45. That is correct. Thank you, teacher. Thank you. Tenemos un minuto todavía, no, 30 segundos. Okay. No, apurémonos. ¿Cuál es la otra? Ay, bye. Señor Jesús, ¿qué la hice? Espéreme, que la otra es 11:05. Ok. 11. Sería what time. Uh-huh. It is 11. 05. OH, escriba OH, significa O. Uh-huh. Y OH también significa cero. Ah, ok. Uh-huh. Pero sí, sería correcto así. It's 11:05. It's 11:05, 11:05. Uh-huh. Ok. Thank you, teacher. You're welcome. 11:55, ¿cómo se dice? 55. Or it's 55 at 12. No, sería. O pas. No, espérame. Sí, porque sería 55 para las 12. Ajá, sería is 55. Ay,
before ahí, 12, ajá. Ay, dejémoslo así, pues. O sería, or it 15, to 12. Es igual como decir tú, es igual como decir. Ajá. Es lo mismo, exacto. It's 55 to 12. Ajá. To 12. Ok. Ya estamos con eso también. No falta otra. Sí. Ay, señor, ¿cuál otra nos falta? Pero no, quiero ver las 5. 3 y 15. 3 y 15. Ay. 3 y 15, ¿verdad? Ajá. Hi there. Hi. Hi. So let's see what are the answers. We have 5 groups, tenemos 5 grupos, right? Y tenemos 5 relojes. So we're gonna do the following. Vamos a hacer lo siguiente. Group number 1, Edwin Leonel y Juana Cristela, you have number 2. Ok, teacher, yo diré la primera forma y Juana dirá la segunda. Okay. Solamente de acá, club number 3, Miriam y Verónica. Club number 4, Karen y Teresa. Club number 5, Diana and Aider, en club number 6, Brenda and Gabriela. Ok, vamos. Ok, ¿usted va a decir un? Ajá. El reloj 2. It's 10 to 7. 10 to 7, ajá. Sigue Juana. Juana. Estamos en el 1, ¿verdad? No, number 1. El número 1 ya estaba hecho. Sí, en el... las 6:50. Bueno, iniciemos, compañero, porque no escuché cuál usted dijo. It's 10 to 7. It's 6:50. It's 6:50. Very good. It is 10 to 7 or it is 6:50. Very good. Thank you so much. Pueden seguir la dinámica de ellos dos, uno que diga una opción y el otro la otra. Muy bien. Thank you, Leonel. Juana, club number 3. Okay. It's 8:45. Miriam. It's 15 before 9. It's 15 before 9. Very good. That is correct. Thank you. Clock number 4. Sería, what time is it? It's 11:05. 11:05, muy bien. Uh-huh. Or it's 15:05 to 12. Ah, or it's 55 to 12. Ok, ahora una pregunta. Una pregunta. I have a question. Can I say this? Que puedo decir que faltan 55 a las 12. Ah. No. No, ni en español decimos eso. Ajá, no, teacher. What is the correct answer, Teresa? Or it before. Porque va a utilizar, no podemos decir que faltan 55 minutos a las 12. Es incorrecto. Vamos a decir que faltan tantos minutos a la siguiente hora a partir del minuto 31 del reloj. Por eso es que lo dividí ayer. ¿Se recuerdan que les expliqué? Está dividido porque vamos a utilizar to and before
después de las y media. Vamos a utilizar past and after, antes de las y media. ¿Cuál es la hora? Sería entonces, teacher, y se le ve past. No, sería is 5 past 11. It is 5 past 11. Exactly. It is 5 past 11. 5 pasadas las 11. Right? It is 5 past 11. Mm-hmm. Very good. Thank you, Teresa, and thank you, Karen. Thank you for your examples. Let's continue with clock number 5. Is 3 o'clock or is 3 sharp? 3. No, that is incorrect. No son las 3 en punto. No. O sí. No. No. Oh, sí. No. No, son las 3 y cuarto, tiene razón. Son las 3 y cuarto. Preparen las 3 y cuarto ustedes dos. Vamos con el reloj número 6. Después regreso el 5. Clock number 6. It's 4:20. 4:20. Perdón. It's 4:30. Ustedes están haciendo una broma, veo todo. O sea, no. It's 4:30. Quieren hacerlo, ajá. It's 4:30, okay, very good. Or? Or it's 4:30. Or it's 4:30. Very good. 4:30, excellent. Let me know when clock number 5 is ready. Yes. Okay, Aide. It's 3:15. It's 3:15, excellent. Or? It's 3:15. It is 3:15. Excellent job, Diana and Aide. Muy bien. Thank you. Me hicieron dudar. Yo como dije, ¿será que no miro? No, yo sí, pero no. Don't worry. Solo, antes de seguir, solo fíjense que acá vamos a utilizar O, right? Cuando tenemos un cero, por ejemplo, las 11 y 5, 11 y 7, 11 y 8, 11 y 9, ¿okay? Como dice, 11:09, y esto es para todas las horas, ¿okay? La 1 y 5, 1:05, en vez de decir 0, vamos a decir it's 11:05, right? It's 11:05, right? O significa cero. ¿Sí? Así que copienlo. Vamos, ahora vamos a hacer otro ejercicio pequeñito. Teacher. ¿Sí? That is okay, it's 11:05. 11:05. Sí, pero no. ¿Le van a entender? ¿Le van a entender qué es lo que quiere decir? Pero no es la forma correcta. Ok. ¿Sí? ¿Que le van a entender? Le van a entender. Pero okay. No es la forma correcta. Ok. Okay, sigamos con la clase, right? I want to show you this. And let me drink coffee because this is gonna be good, okay? In our book, we have the prepositions of time, right? En nuestro libro tenemos las preposiciones de tiempo que debemos ver, right? And we have them on page 34. Están en la página 34. Las proposiciones del tiempo. Okay? So, don't worry because we're going to be completing this later on. Quiero que se vayan a la página 34. Let me show you this. Can you see? It says we're going to use what time. Okay? That's what we're using. What time. Right? Where do you work? I work at INSAFOR. What time do you start working? I start working at 6 p.m.
right? So, we can see here, right? Podemos ver, nosotros de este cuadrito, chicos y chicas, más chicas que chicos, de este cuadrito, right? Hemos cubierto la primera pregunta. What time is it? It's 1:08, right? La primera pregunta. Pero podemos ver que luego tenemos what time, el auxiliar y el complemento, right? Y fíjense aquí cómo tenemos what time plus auxiliary plus subject plus verb plus complement, right? What time does the meeting start? The meeting starts at 11 o'clock. What time do you arrive at work? I arrive at work at 6:48. I arrive at work about 6:48. Right? What time do employees leave? Employees leave usually around 7 or 7:30. Usualmente se van como a las 7 o las 7:30. Right? Alrededor de. Right? Esa no es la traducción, esa es la interpretación salvadoreña que le estamos dando a eso, para entenderlo más fácil. ¿Ok? Tenemos aquí las preposiciones at, about, and around. Pero acá les voy a mostrar las preposiciones que vamos a seguir viendo. Son prepositions of time, and I need you to pay attention to each one of them. Por favor, pongan atención. Esta es como la introducción de ella. Vamos a seguir trabajando con ellas hoy, mañana, pasado y toda la vida. Right? Now, eso es lo que estaba preguntando Brenda y Karen ese día. Así que vamos a ver. We have here, un momento. Díganme si ven la pantalla, por favor. Sí. Ok. It says here, guys, prepositions of time. Many time expressions are prepositional phrases. A prepositional phrase is a preposition plus a noun. Les dirán, pero Silve, ¿qué es una preposición? These are prepositions. At, in, at, on. Son palabritas chiquititas, right? De las palabritas más pequeñas que hay en inglés, que nos ayudan a formar frases preposicionales o prepositional phrases. Estas preposiciones nos ayudan a hacer, hay preposiciones de tiempo, hay preposiciones de lugar, preposiciones de adjetivos, de todo hay preposiciones, ¿ok? Ahora, estas tres palabritas que tenemos acá, las vamos a ver como tiempo, pero hay algunos momentos que las vamos a ver como lugar, así que pendientes de eso también, ¿ok? Acá, dice, muchas de las expresiones de tiempo son frases preposicionales, ¿right? Tenemos acá la preposición at, in, at, and on, plus a noun, más un sustantivo, at 3:30, a las 3:30. In the afternoon, en la tarde. At night, en la noche. On Sunday, el domingo. El domingo. Ahora, la traducción o la interpretación de cada una de estas preposiciones, right, va a depender del contexto. ¿Okay? No podemos decir al, en, al, encima del domingo. No. A las 3:30. En la tarde, en la noche, el domingo, right? Ahora, eso es lo primero, ya las conocemos, las más comunes. Veamos acá, ahora, dice, remember, use at, right? Use at with specific times and in the phrase at night. Quiere decir que la frase en la noche no va a ser in the night. No, 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 no. It's going to be always at night. Llueva, truenes, relampague, ustedes van a decir at night. Okay? So use at with specific times, right? And with the phrase at night. Use in, vamos a utilizar in, miren acá, la preposición in.
use in with morning, afternoon, and evening. In the morning, in the afternoon, in the evening, at night. En la mañana, in the morning. En la tarde, in the afternoon. En la noche, at night. Okay. Por la tarde, in the evening. Right? Ahí tenemos. Y luego tenemos acá, right? Use on with days of the week. Mire, Brenda. On with days of the week. And a specific dates. Vamos a utilizar on con los días de la semana y fechas específicas. Okay? So we got the examples. Acá tenemos los ejemplos de cada uno de ellos. Right? Let's take a look at the examples. For at, we have this. Veronica, can you read the two sentences? The bank open at 9 o'clock. Mm-hmm. We relax at night. Thank you. We relax at night. Very well. Then we have the examples for in. Brenda, can you please read the examples for in? Yes. We go to work in the morning. We eat dinner in the evening. Nice job. And Teresa, can you please help me and read the examples for on? Teresa? No está Teresa. Ok, veamos. Ahí. Así está. Ok, sí está Teresa. Sí, vamos, sí, está activado. I done work on Saturday. The meeting is on Monday afternoon. His birthday is on November. Twenty-fifth. Thank you. Very good. But aquí tenemos los ejemplos. Recordémonos antes de seguir. Right? We are using prepositions plus nouns. Estamos utilizando las preposiciones. Right? We're using prepositions here. Right? And we're using the prepositions as prepositional phrases. Right? Prepositional phrase. Right. So let's pay attention. Now, we have more prepositions. ¿Tienen preguntas hasta este momento? No, teacher. No, okay. Seguimos. Number three. To show when an activity begins and ends, use from to. Cuando empieza una actividad y termina una actividad, podemos utilizar from. Look at this. She works from 9 to 5:30. ¿A qué hora se empieza? A las 9. From 9. ¿A qué hora termina? 5:30. Vamos a utilizar from and to. Ahí vamos a utilizar from. Let's see here. We're going to use from and to when an activity begins and ends. Right? That's when we're gonna do it. Look at this. She works from 9 to 5:30. I can say also, the English class starts from 8 p.m. to 10 p.m. From 8 to 10. I teach English from Monday to Saturday. I teach English from Monday to Saturday, right? ¿Entendemos esta otra frase? ¿Estas otras preposiciones? My lunch is from 1 p.m.
Yes, teacher. Thank you, Aide. Okay, now we go with until. Ahí vamos con until. Use until to talk about an activity that continues. It's for an activity that consists you up to a specific time, right? The bank is open until 4 o'clock, okay? The English class finishes until 10 p.m., right? My university finished until 2020, until December 2021. Mi universidad termina hasta el 20 de diciembre, right? So that's when we're going to have until, hasta. ¿Cuándo termina hasta tal fecha? Right? The festivities in my country start on December and they end on January. So the festivities are from December to January. Right? Y luego podemos ver esta última, la número 5. No sé si la pueden ver acá. ¿Sí la pueden ver? Número 5 dice, a sentence can have more than one prepositional phrase. Una oración puede tener más de una preposición verbal, ¿ok? O una frase de preposiciones. ¿Por qué, Silvia? Puede tener más de una. Porque es una opción que es de inglés. A sentence, I'm going to mark all of this. A sentence can have more than one prepositional phrase. Look at the example. He wakes up at 5:30 in the morning. La primera preposición, at 5:30. La segunda, in the morning. Aide starts working at 8 p.m. at night. Right? Ella comienza a trabajar a las 8 de la noche en la noche. At 8 at night. Tenemos dos frases preposicionales. Ahora, veamos acá. Dígame, por favor, ¿entendemos esta parte de las prepositional phrases? No, teacher, I don't understand. Nothing for this preposition. More or less, teacher. Okay. ¿Cuáles son sus preguntas? For example, in my case is the 5. Number 5. Yes. En una oración, no solamente, porque a veces dice, ¿y esa oración por qué tiene más de una preposición? Puede tener más de una preposición. Y ahí se pueden unir la 1, 2 y 3, por ejemplo. Sí, se pueden unir 1, 2 y 3. Okay. Exacto. Es como una regla para unir todas, digamos. Exacto. Que para que usted sepa que hay muchas opciones y de cómo utilizar las propuestas en el tiempo. Ah, okay. Okay. Thank you, Brenda. Very good. Karen, ¿cuál es su pregunta? ¿Qué parte no entendió? Para repetir. Es que quizás ya viéndolos en ejemplos, quizás ahí, teacher, no sé. No, pero ¿qué es parte no entendió? Por ejemplo, en la primera de at 3:30 y también se utiliza at night. Sí, se va a ocupar para una hora específica y siempre para cuando digamos en la noche vamos a decir at night. Esa es una frase que ya está hecha y que no la vamos a cambiar. La regla es que así la vamos a utilizar. Ok, y para decir en la mañana no se utilizaría at morning. No, se utiliza in the morning. In the, ah, ok. Ah, entonces aquí, es ley, es ley, perdón, es ley at night, así. Sí, es ley, correcto. Y es ley también utilizar in morning, in the afternoon, in the evening. Es ley utilizarlo así. Ese es su... Okay. Su uso principal. Ok,
Okay, teacher, thank you. Y recuérdense, estas palabritas ahorita las estamos viendo como proposiciones de tiempo. Después las vamos a ver como proposiciones de lugar. Ahorita, prepositions of time. Solo como proposiciones de tiempo. Entonces después van a tener un cambio. ¿Y por qué las estamos viendo así? Porque se pueden ocupar de forma distinta también. Recuérdense, las palabras en inglés pueden tener un montón de significados. Un montón de definiciones. Así que no vamos a casar una palabra con un significado, sino que vamos, por ejemplo, la palabra get. El verbo get. Teacher, disculpa. Yes. Teacher, y por ejemplo, usar la misma proposición dos veces. Por ejemplo, the bank opens at 9 o'clock. And on Monday, 8 o'clock. At 8 o'clock. The bank opens at 9 o'clock. 9 o'clock. 9 o'clock. Y por ejemplo, yo quiero decir on Monday at 8 o'clock. O sea, los lunes a las 8 de la mañana. Utilizaría siempre at. Sí, siempre. En la misma oración. Uh-huh. Okay. Sí, puedo utilizarla en la misma oración. Por ejemplo, podemos decir. The bank closes at 5 p.m. A las 5 cierran los bancos, ¿verdad? The bank closes at 5 p.m. Se lo voy a escribir acá. Miren, vamos a ver una. Para ver la regla número 5, le voy a escribir una oración en el chat. Pongamos atención aquí. The bank opens at 9. Voy a mostrar acá. Ahí vean la oración en el chat y la voy a poner aquí también en a la par donde dice prepositions. ¿La pueden ver? Yes, teacher. Okay. It says there, the bank opens at 9 in the morning from Monday to Saturday. ¿Cuántas frases preposicionales tengo en esa oración? Veamos. 3, 4. Three. At 9. We have at 9 in the morning from Monday to Saturday. From to. Teacher. Okay. From Monday to Saturday. Right. Permítame, Edwin. Entonces vamos a tener 3. Right. La primera, son 4 preposiciones, sí. At, in, from, and to. Pero from and to es una prepositional phrase junta. Entonces tenemos acá, right. Veamos, por favor. At night es una. In the morning es otra. From Monday to Saturday es la otra. Right? So we have 3. En la misma oración. Right? En la misma oración. ¿Tiene sentido esa oración? Sí, tiene sentido. Right? Edwin, ¿cuál es su pregunta? Sí, teacher, mi pregunta era. Por ejemplo, ahí dice que abre a las 9. Pero usted, digamos que dice lunes abre a las 8. O sea, usar app. También 2 horas se y usar puede. App, se puede. Sí, se puede. Claro. Teacher, y donde ocupamos el on, dice que es para los días de semana. Y para fechas en específico. Ajá. En el caso de los meses del año. Ahí aparece on November. On November. También. Pero no se puede utilizar así como nosotros lo decimos en diciembre. In December. Es no, que, no, vamos que ser... a no lo vamos a poner como español. Porque si usted lo traduce de español a inglés, le va a resultar mucho más difícil aprender inglés. Porque el español...
El español, si ustedes se fijan, vayan a leer un libro en español y es bien, ¿cómo le digo? Le ponen flores a todo. Usted va a leer el libro y va a dar un montón de vueltas para decir una cosa. ¿Right? En cambio, en inglés, se va de un solo el punto que lo tiene que decir. ¿Right? En cambio, en español hay un montón de frases que le agregamos de más para hablar. Y en inglés es una frase que va a utilizar. ¿Right? Ok, pero entonces en los meses del año llevaría también o va a depender. Va a depender, porque hay fechas en que vamos a utilizar in. Ah, ahí está. Ajá. Por eso le digo que ahí es donde tengo la duda. Que quizás cuando pero ya esa lo la veamos. Vamos a ver mañana, porque ahorita estamos viendo esta información y no los quiero llenar de más información. ¿Sí me entiendes? Okay. Porque si no se van a hacer locos y después ya no van a venir bien a la clase. Vamos por poquitos, ¿right? Por poquitos. Porque si no, no vamos a entender todo. Vamos ahorita con esto. Right? Y sí vamos a ver mañana, hay unas como ejemplos donde ustedes van a ver más específico esto que está acá. Right? Voy a ir viendo más específico. Right? Ahora, esta parte, ahorita, Edwin Leonel, ¿entendemos esta parte? Yes, teacher. ¿Sí? ¿Seguro, segurito? Sí. Okay. Dígame, Karen, ¿otra pregunta? Sin traducir de español a inglés. Sin traducir de español a inglés. No, por el momento no, teacher. Por el momento no. ¿Diana? No, teacher. Solo una pregunta. No sé si va a mandar esa captura al grupo. Ah, sí. Déjeme guardarla aquí. Ay, sí, que teacher. ¿Qué dijo que significaba until? Until, hasta. Ah, ok. Sí. Hasta. Pero déjenme borrar este ejemplo de la oración para que se vaya más bonito esto acá arriba. Wait. Give me a moment. Ok, there we are. Ok. Now, can I move forward to the exercise? ¿Podemos empezar a ver los ejercicios? ¿Vemos cómo nos va con los ejercicios? Let's do it. Vamos a ver, primero le voy a tratar de enviar aquí. Chat now. En mi compu no me dejen sonar. Ay, le voy a poner 7, ¿sabes? En serio, dicho, no me dejan subirlo, no sé por qué. Okay. Miren la imagen, a ver si la pueden acceder a él. Creo que ya le cayó, ¿verdad? No. Sí, teacher, ya estuvo, gracias. Perfecto. Ahora que ya tienen esta imagen. Uy, qué raro se mira. Sí se puede abrir, teacher. Thank you. Ahora, vamos aquí. Vamos a ver en estos momentos el siguiente ejercicio. Right? Now that we have this. We have this exercise. It says, underline the prepositional phrases in this sentence. Lo único que vamos a hacer es subrayar las frases preposicionales. Right? That's what we're going to do. No more than that. Look at this. Right, pero déjenme mostrarles acá qué peso. Un segundo. Okay, there we are. Right? We're going, look at the first one. It says, we have class from 9:40 to 10:50. Eso es todo. Tenemos clase de las 9:40 a las 10:50. Right? So we're going to put it here, right? En las siguientes, ustedes van a ir subrayando cada una de las preposiciones que van encontrando. Okay? Vamos a hacerlo de forma individual. Individual words.
¿Ya terminaron? ¿No? ¿Ya casi? La lista, teacher. La lista se nos olvidó. Bueno, voy hasta la tienda, pero ya estamos muy depresionados. Si mañana tienen otra profesora, es por la lista. ¿Por qué no va a dejar, teacher? No, por teacher. Por olvidar la lista. Me van a olvidar los jefes. Pueden ver la imagen, ¿verdad? Sí, teacher. Es que la computadora está algo loca, entonces avisen. Ya, teacher. Finish, very good. Finish, teacher. Excellent. Finish, teacher. Very good. Finish. Excellent. Todos, ya casi. Finish, teacher. Very good. Yo creo que ya estamos todos, right? Let's find the answers. We have number two. Finish, teacher. Thank you. Number two, Verónica Esmeralda. What is, read the sentence, lea la oración y luego me dice cuál es la prepositional phrase. Okay. On Wednesday, I have class until 3:30. Mm-hmm. The preposition on and until. On, pero es prepositional phrase, no solo la preposición. ¿Cuál es la prepositional phrase? On Wednesday. On Wednesday, okay. And the next one? Until, ahí sería until. Until 3:30. Okay. Until 3:30. Thank you, Veronica. Now let's continue. Next, Aide. Aide. Perdón que no había puesto el. The party is on Saturday night. The fresh preposition is on Saturday. On Saturday. Only that? On this Saturday night. On Saturday night. El sábado por la noche. On Saturday night. Right? Saturday night. Saturday night. Yes. Let's continue, Gabriela. The meeting doesn't end until 3. The preposition is until 3. Until 3. The prepositional phrase is until 3. Very good. Let's continue, Miriam. Estaba por la última, terminando. ¿Por cuál va, Nick? Number 5. My work week is from Monday to Friday. Preposition. Prepositional phrase. Uh-huh. Position from Monday to Friday. Okay, from Monday to Friday. Very good. Friday. Repeat. Friday. Friday.
Excellent. Now let's go number six. Diana? I work from 9 to 7 on Tuesday and Wednesday. Mm-hmm. Y la preposición es from 9 to 7 on Tuesday and Wednesday. It's only one preposition phrase or two? 9. Okay. ¿Son dos preposiciones o una? Two. From 9 to 7 es una. On Tuesday and Wednesday es la otra. Thank you, Diana. Juana. I don't work on weekends. La preposición on weekend. On weekends. Good job. On weekends. And Karen. Number 8. She doesn't get home until 4 in the afternoon. The preposition phrase is until 4 and in the afternoon. In the afternoon. Very good. So we have two. Very nice. So we have there, right, the prepositional phrases. Right, por favor, chequen si las entendemos. ¿Tienen preguntas? ¿Hay alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Entendemos por qué son esas preposiciones así? Okay, so we will continue here. Right. Ya que tenemos acá, vamos a seguir con otro ejercicio. Right. In this exercise here, vamos a ver, dice, yes, this is the one. Right. Es el mero mero. It says, complete each sentence with the correct prepositions. Okay. Ustedes van a escoger ahora las preposiciones. La primera dice, she works at 9. Right? Usen la tablita, right, para tratar de responderlo. Right? So you're going to go ahead and work on this. But you're going to do it in pairs. Lo van a hacer en parejas. Okay? Para que puedan discutir, pelearse, ¿no? Para que puedan argumentar por qué lo están usando de esa forma. Okay? Por favor, tomen captura. ¿Ya le tomaron? Yes, teacher. Okay. Yes, yes, teacher. Excelente. Nos vamos a los mismos equipos que estábamos. Creo que trabajamos muy bien en esos equipos. Vámonos en los mismos. Solo un equipo vamos a incorporar a Jair para que se vaya con el equipo de la señorita Dayana y la señorita Aide. Vamos. Let's get to work. Copiando la respuesta. Luego. Sí. Sí, la vamos a completar. The meeting is. Yo creo que ahí es one. From. One, porque está hablando de días de la semana. One, the morning. Then I say at one. Okay. At. Espérame. Sería de morning.
Okay. The morning at. Pero el at dijo que solo era cuando era de noche. Sí, siempre. Pero entonces sería el on nuevamente. Pero dos veces no podemos utilizar el mismo, ¿verdad? Sería the meeting on Wednesday. Solo permítame, la voy a copiar para aquí. Ok. Do you have questions? ¿Se copia, pues? Hasta ahorita no. Thank you. Al niño de ella le gusta decir presente. ¿Y a Luna? Hola, Li. No, quería que dijera presente. Que dijera presente el niño. Que siempre está diciendo presente. Creo que toda la clase pasa pasando lista. Okay, see you in a moment. Okay. Okay, teacher. La otra dice, I sleep. Aquí sería tú. I sleep tú. Puede ver siempre la pantalla o ¿qué está viendo? Ahorita solo la. Sí, estoy. Bueno, la captura. Estoy viendo los dos. ¿Los dos qué? Estoy viendo la pantalla que está presentando, pero si no puede, no. No, o sea, aquí la tengo en el teléfono también. Me refiero que si está viendo todo lo que estoy haciendo ahorita o solo se mira la pantalla. No, solo estoy viendo la pantalla. Ah, ok, ya pues eso quería saber. Uh-huh. Vaya, entonces, ajá, la primera. Sería, aquí sería tú, ¿verdad? Tú. Vaya, la primera dice, I sleep. Y para las reglas de los números, digamos en este caso, de las horas, ajá, sería I sleep at 9:30. At. No es tú. No, porque, espérame, quiero ver si lo puedo compartir. Ay, mejor voy a compartir pantalla en vez de captura, nada más pantalla. Ve aquí. Vaya. Aquí vaya. Aquí no sé si puede ver. La teacher. Vaya, digamos. Ah, ya entendí. Usted me dice por esa de she works from 9 to 5:30. Esa. Estoy en la duda si es from o es to. No. En este caso, me salí. Ese era. En este caso, aquí dice, ella trabaja. Aquí sería como desde las 9 hasta las 5:30. Ajá. Entonces, pero el front two es uno solo. Entonces, en este caso, como estamos, dice, yo me duermo a las 9:30. Entonces sería at 9:30. Ah, así como aquí, el de arriba, que dice. At 3:30. Ok. Uh-huh. Entonces aquí sería I sleep at 9. Uh-huh. Okay. I sleep at 9:30. Ajá. Uh-huh. Y ahí sería. She goes to bed. She goes to bed at 1 a.m. On Friday and Saturday. Mm-hmm. She goes to bed at espérame, quiero ver. Goes to bed at at 1 a.m. Mm-hmm. On Friday and Saturday. On Friday and Saturday.
Teacher, yes. Tenemos una duda en las 7. Mm-hmm. Sería, delivery is open only 11 o'clock at night. Yep. It's correct. Mm-hmm. Okay. That is correct. Espérenme, la otra que tuvimos duda fue la... La 4. Ah, la 4 fue. Dice, I work from Monday to Friday. That is right. Okay. 4. Ah. So I work from Monday at... No, perdón, to Friday. To Friday. Sí, es el ejemplo que yo le di. El mío. I work from Monday to Saturday. Okay. Okay. Bye. Y vamos con la 10 entonces. Okay. Voy con otro equipo. Bye bye. Okay. Bye. Bye bye. We have a break. I sleep at 9:30 in the morning Saturday. Okay. I work from Monday to Friday. Classes start at 8:30 in the morning. We study at night. The library is open at 11 o'clock at night. I have lunch from 12 to 1 every day. She goes to bed at 1 o'clock. O'clock of Friday and Saturday. We have a break from 10:30 to 10:45 in the morning. Forty-five before eleven is 10:45. Okay. 10:45. ¿Cómo se dice? 45 past before 11. 10:45. Mm-hmm. 45 before 11. Me está diciendo que faltan 45 a las 11. Es como. Ok, permítame, Jair. Me está diciendo que faltan 45 a las 11. 45 before 11. Ah, no es 45, perdón, es. 15 before 11. Thank you. Ayer, ¿cuál era su pregunta? We can say water before 11? A quarter. A quarter. Yes, a quarter before 11. Yes. A quarter before 11. No, casi no. Teacher. Hola. Tenemos una consulta con. ¿Qué número es? Consulta. Con la 7. Uh-huh. Dice: The library is open. ¿No? Aquí nosotros habíamos puesto at 11 o'clock. Uh-huh. Pero no podemos acabar. Pero también habíamos pensado en la de
The library is open from 11 o'clock tonight. No. Ajá, ¿y cómo sería aquí? ¿Qué otras proposiciones hay? El in, at, no. On. Mira el cuadrito que le mandé. WhatsApp. Este. Este era, ¿verdad? Ese, sí. Mira el número 4. Pero entonces sería the library is open at 11. No, mira el número 4. Porque me estoy diciendo at. The library is open until 11 o'clock at night. Exacto. Okay, thank you, teacher. You're welcome. Ya nos vamos. ¿Ya terminaron? Okay. Ya casi, solo faltan las últimas tres y listo. Okay, see you in a moment. Okay. Bueno, entonces sería the library is open until. Eso se me olvida. Eso sí se me olvida. Until 11 o'clock at night. Y quiero ver cuándo tengo falta. La otra I dice have I have lunch at, at 12. Ah, pero ¿sí? Aquí serían from and to, porque están dos tiempos. Después de las 12, from. No, no, no. Dice, yo tengo mi lunch, mi hora de almuerzo, digamos. Uh-huh. 12 a 1, quiere decir, no sería I have from, no, I have lunch from 12. Uh-huh. To 1. Every day. De ahí la otra es she goes to bed at 1 a.m. Quedaría como in. ¿A dónde? En la 9. Estamos a la 9, ¿verdad? Sí, sí, vale. Sería she goes to bed at 1 a.m. on Friday and Saturday. On. Y la 10. We have a break. In 10? Sorry. No. Aquí como hay dos tiempos sería we have a lunch. Sería we have a break. Okay. From 10:30 to 10:45. Media a 10:45. También está in the morning. En la mañana. In the, in the morning. Ok, y si terminamos. Okay. Se nos termina el tiempo. Yep, vámonos. Hi there. Hi, teacher. How was the practice? ¿Cómo se integra en la práctica? Easy. Super. Very good.
We are the champion. We are the champion. Easy, teacher. Easy. Ah. Easy piece. No, hombre, regalado este ejercicio. Veamos, tenemos 8 minutos para hacerlo acá, compartirlo. So let's see, veamos cómo tenemos acá our answers. We have the meeting is, well, let me call some names. Voy a hacer algunos nombres para que veamos. Gabriela, la veo que quiere participar. Number Hola. Number two. As the meeting is on Wednesday afternoon. Okay. The meeting is on Wednesday afternoon. ¿Los demás están de acuerdo? Do you agree with Gabriela? Yes, teacher. Yes, okay, very good. ¿Todos? Yes, okay, very good. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, perfect. So let's see here. Give me a moment. Vamos a abrir aquí la imagen para tenerla a la par. Okay. Now, let's go ahead and see number three, Karen Janet. I sleep until 9:30 in the morning on Saturday. Until 9:30 in the morning, right, on Saturdays. Ooh, three prepositional phrases, oh my God, right? Do you agree with her? ¿Están de acuerdo con Karen? Teacher, no sé, pregunta. ¿Podría ser I sleep at 9:30 in the morning on Saturday? That could be another option. Yes. Okay. That could be another option. But lo único que sería como un sentido bien especial. ¿Quién se va a dormir a las 9 de la mañana? Los sábados. Yo me duermo todos los días que se pueda dormir. Como son del mismo equipo, ajá. ¿Yes, Leonel? Yes, teacher. Igual que Gabriela, la misma interrogante. Tuve esa duda con until o at. En este caso es until. Until. Until, sí, until. A menos que trabajen toda la noche y vengan a dormirse hasta las 9:30 de la mañana. No tengo tiempo. Teacher. ¿Sí, Jair? Entonces, digamos, sería como si específicamente se durmiera a las 9:30. Como que si, porque si ponemos until, sería como que desde esa hora intenta dormir en la mañana. Y si usamos at, sería como que si exactamente a esa hora se duerme. Exactamente. Okay. Por ejemplo, I sleep until 11 a.m. in the mornings on Sundays. No me despierten, no me escriban los domingos. Right? So, yes, that's correct. Very good. And I wake up at 11 a.m. At, específicamente esa hora. Muy bien, thank you. Leonel, number four. Okay, teacher. I work from Monday to Friday. Totally agree with you. From Monday to Friday. Good job, thank you. Thank you very much, Leonel. Let's see, Aide, number five. My class starts at 8:30 in the morning. At 8:30, exactly. Es más específico, in the morning. At 8:30 in the morning. Very well. Very well, thank you so much. Let's see, Miriam Luna, number six. Why study? At night? We study at night. We. Until 11 o'clock at night. No, number six.
La número 6 estamos, Miriam. Sí. We study at night. Thank you. Sí, sí. Perdón, es que la mezclé con la otra. Sí, así ve. Ahora, repitamos, we study at night. We study at night. Thank you, Miriam. Thank you very much. Let's see, next one, Diana Marcela. The library is open at 11 o'clock at night. Okay, at 11 o'clock at night. Do you agree with her? Do you agree with Diana? Ayer, yes? For teacher, me. ¿Cuál es su pregunta? We can use during, for example, the library is open during 11 o'clock. No. Pero ¿cuándo podríamos usar during? En otros contextos, pero ahorita no. En proposiciones no lo podemos usar. No entra como preposición. No. Okay. Es una frase de tiempo, pero no es proposición. ¿Sí? ¿Estamos bien con esto? The library is open at 11 o'clock. Yes, teacher. No, teacher. No. This is the case that we had before. The library is open. Vean el ejercicio, vean el número 5 de la imagen que les mandé. Yes. He wakes up at 5:30 in the morning. ¿Qué está haciendo? Número 5. Dice to show when an activity begins. No, number 4, use until to talk about an activity that continues up to a specific time. Mm-hmm. The bank is open until 4 o'clock. So what is the answer here? Until and not. Until. Until 11 o'clock. The library is open until 11 o'clock at night. Bien. Verónica, number 8. I have lunch from 12 to 1 every day. From 12 to 1 every day. Very good. Comienza y empieza. Number 9, Brenda. Number 9. Is she goes to bed at 1 a.m. on Friday and Saturday. At 1 a.m. on Friday and Saturday. Very good. Thank you. And number 10, Hail. We have a break from 10:30 to a quarter before 11. Mm-hmm. Before 11? In the morning. Beautiful. Thank you so much. So these are the answers. Estas son las respuestas. Guardemos las respuestas. Vamos a parar acá rapidito. Les paso asistencia, si no, algo malo va a suceder. Right. Rapidito, asistencia. Brenda y Emilete Estrada Torres. Presente. Diana Marcela. Presente. Edwin Leonel. Presente. Francisco. Gabriela. Presente. Gabriela María. Gerardo Colocho. Aide Parra. Aide de la Paz. Aide Santos. Presente. Jaira Donis. Presente. Juana, Juana Cristela. Presente. Karen Janet. Presente. Carla Susana. Katia Carolina. Marina Vanessa. Miriam Arely. Presente. Pamela Abigail. Santos Alberto. Silvia Lisette.
Teresa de Jesús. Presente. Verónica Esmeralda. Presente. Jess Beatriz Valle García. Okay, guys, it's been a pleasure to see you. Today is time for 12 de agosto. Gerardo Antonio Colocho. No está Gerardo Antonio Colocho. So guys, I will see you tomorrow at 8. Lo veo mañana entonces. Tal vez se queda un ratito Miriam conmigo y los demás. Bye. Miriam, quédese un ratito. Good night. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, Verónica. Hola, Miriam. Hola, Lick. Mire, quería hablar de lo de la plataforma. Ay, sí, que me preocupa un montón, que no entiendo ya. No, no se preocupe. Vamos a ver ahorita cómo sirve la plataforma. Ahorita que está usted aquí, yo estoy aquí. Voy a compartir la pantalla. Right? ¿Puede verla aquí? Sí. Vale, perfecto. Fíjense que en la plataforma, miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos aquí donde dice, la plataforma, de mi plataforma es un poquito distinta a la suya, pero en cuanto al ejercicio, esa es la parte que nos importa. Sí. Vale. En la sección 1, sección 2, sección 3, ¿qué es lo que pasa? Cada una de las secciones acá que están componiéndose, por ejemplo, ahorita vamos en la sección 3, si usted le da clic, dice Unit 3, where do you work? Le da clic ahí, le aparece 5 preguntas, o sea que hay 5 ejercicios. Sí. Acá le va a aparecer el video del lunes. Right? Aquí le aparece la información, right, del video del lunes. Right? Y todo lo que se tiene que hacer. Right? Cuando le ha aparecido aquí la información, right, del video del lunes, aquí a la par le aparece la tarea. Usted completa la tarea y le da aquí este botoncito que dice enviar. A mí me aparece en gris porque no le he dado clic a nada, pero si le doy aquí, acá, así, ¿verdad? Aquí están las respuestas correctas, solo lo estoy haciendo por hacerlo. Sí. Me aparece azul y le doy enviar. Cuando yo le he dado a enviar, entonces ya me he asegurado yo que sí se envió. ¿Okay? No le voy a dar enviar porque si no me van a poner la tarea. Igualmente con todos los demás ejercicios, right? ¿Qué pasó acá en la sección 2? Cuando estuvimos trabajando en la sección 2, right? Que en la sección 2, aparte de los 5 ejercicios que teníamos, right, también teníamos aquí, como usted puede ver, teníamos el ejercicio de la clase 6, 7, 8, 9 y 10. Y cuando le damos clic en Next, right, cuando le damos clic en Siguiente, me tira aquí el examen. ¿Bien? Sección 2, midterm. Teníamos que darle clic en Siguiente. Vemos aquí la parte 1, 5 preguntas, lo mismo. Enviamos. ¿Qué pasa aquí? Que son el examen cuenta con 4 preguntas. Parte 1, parte 2, 3 y 4. Ajá. Entonces tiene que hacer esa parte, por eso quiero decir que no estaba completa. Ahora le voy a mostrar a usted su avance. Right. Okay. Permítame, tengo que irme directamente a su y cuadro. Esa parte que dice discusión, es necesario llenarla porque, bueno, sí. Yo escribo algo ahí, pero no sé. Sí, eso lo llenamos como práctica. Ah, va. Ahora vamos aquí. Miren, Arely. Permítanme un segundo. Vale. Mira, así es como yo veo su información. Right. ¿Veus acá? Dice Miriam. Ah, en contextos trabajan. Qué chido. Tiene aquí su información. En la plataforma, en la tarea 1, o sea, la semana 1 de las 5 tareas, las completó las 5 y se sacó 100%. Miren, yo le pongo mi puntero encima de la barra y me dice Homework 1, 100%. Homework 1 se refiere a la semana 1. Tareas, semana 1. Si me voy a la semana 2, right, dice tarea 2, Daily Routines, y dice 80%.
¿Okay? Es, ahorita tiene lo mínimo, 80%. De esta semana tiene 16%. Ajá. Y del examen tiene 70%. Quiere decir que usted tiene que ir al examen y revisarlo, porque el examen parcial no lo ha hecho. O sea, lo hizo, pero se sacó 70 y lo mínimo es 80. Entonces, ahora, del total del final, si tenemos 30% de las tareas, que ahora tiene 14.70, más el examen, tiene 29%. Y el examen final, que aquí el examen final, usted ya hizo un 15%, no sé por qué, pero ya hizo un 15%. Ahora, no sé. Podemos ver aquí, en la unidad 1, 2 y 3, que es lo que hemos completado, ¿verdad? En la unidad 1, aquí es otra forma de verlo, todo, estos son los 5 ejercicios de cada día. Sí. En la unidad 1 los hizo bien. La unidad 2, de los 5 días, mira, ¿por qué tiene 80%? Porque el del día lunes no lo hizo. De ahí todos los demás días lo hizo. Luego tenemos el examen. ¿Por qué en el examen salimos mal? Porque en el primer ejercicio tenemos 20 de 25, 20 de 25, 15 de 25 y 15 de 25. Uh-huh. Y en la unidad 3, bueno, solamente hemos hecho un ejercicio de, que es lo del día lunes, así que hay que solamente ir adelantando. Así es como se ve su plataforma. ¿Ok? Sí, porque es que no entiendo cómo es que me pierdo. Yo solo le voy dando siguiente. Compártame su pantalla. Está en computadora. Ay, sí, pero la tengo que buscar aquí el correo para meterme a la. ¿Qué tiene que buscar? ¿El link? Sí. Voy a buscar el link para. Aquí le voy a enviar el link al chat. Ahí solo automáticamente le tiene que pedir la contraseña. Ahí está. ¿Me avisa? No veo todavía. ¿Sí? Ahí está. Sí, a ver, vaya, perfecto. Sí, vaya, ahora quiero que vaya y le dé clic donde dice curso. Vamos a hacerlo bien. ¿Dónde dice curso? Vaya ahí. Uh-huh. Muy bien. Ahora dele donde dice sección 1. Ahora en sección 1, unidad 1. Está cargando, calmado. Ahora dele ahí para abajo, la tarea 5. Ahí me aparece este primer lapicito. Ajá, dele para abajo. Ahora dele enviar. Dele enviar. Ok, mire. Ya le dice aquí abajo, mire. Correcto, 20 de 20. Ya lo envió. Dele para arriba. Va, sí, entonces lo que yo comúnmente hago es darle siguiente aquí, entonces ahí, no sé si es ahí donde me pierdo o qué. Sí, porque ahí se va de un solo hacia el final, mire. Ajá. Tiene que darle aquí clic arriba. ¿Dónde? Arriba, a la par, ahí donde le dio clic, es en la tarea 1. Tarea, mire ahí, dele clic en el lapicito, el primer lapicito. Tarea 1. Ahora vaya a seguir video. Tarea 2. Video. Tarea 3. Video. Tarea 4. Si le da siguiente, estamos mal. Ya. Ahora vaya a ser siguiente. Ahora sí, porque nos vamos a mover de unidad.
Vale. Ahora todas me aparecen enviadas, todas estas. Right. Las puede ir, váyase a la siguiente. Váyase para abajo en la tarea 6. Esa, ten, toda esa está mala. Si usted le da enviar, todo eso le va a parecer malo. ¿Por qué? En la número 1, night está deletreado mal. En la número 2, work está deletreado mal. En la número 3, está diciendo que utilice el simple present y está utilizando el verbo to be, está malo. En la número 4, está utilizando not, doesn't, y ya tiene doesn't. Y el apóstrofe no es el correcto. Yo le aconsejo que copie la palabra doesn't de arriba para que la pegue abajo. Igual don't. Por eso es que le está saliendo mal. Ese signo que está usted tratando de utilizar como apóstrofe no es el correcto. Ahora, por eso es que todas esas, si usted le da, va a dar enviar, dele enviar, solo por darle enviar, dele enviar. Mire cómo le va a aparecer, 0 de 20. Sí. Todas están mal. Okay. Ahora siga para arriba. Ese es, dele siguiente. No me le aparece el examen. Aquí estamos en la tarea 7, 8, 9, 10. Ahora examen. ¿Este es el examen? No, del siguiente. No. ¿Del otra vez? Sin miedo al éxito. Del otra vez. No le tiene el examen, ¿verdad? Ah, ¿cómo se está cargando? No, no sé. Está cargando. Si no, vámonos donde dice sección 2. Ahí está el examen. Dele hacia abajo. Dele enviar. Eso es lo que no está haciendo usted, dándole enviar. Solo lo comparte y no le da enviar. Pero ahí ya lo envié. Ahorita sí. Ahorita sí. Ya lo envió. Vamos a ver si aquí cambió su nota. Sí, ahí va. El examen aparece 70. Ahora tiene que hacer las correcciones, sobre todo del ejercicio 3 y 4, para que subir de esos 15 que tiene ahí. Y ya subió de la unidad 2, ya tiene 80, 100 también. Y el Mitchell tiene que volverlo a hacer. ¿Ok? Pero eso es lo que tiene que hacer. Perfecto. Vaya, pues Miriam. Entonces nos vemos mañana. ¿Ok? Va, de acuerdo. Revisa ahí. Bye. Cuídense. Feliz noche. Igualmente. Bye, bye. Yes.